tú? ¿Qué haces aquí? No estás dando un buen aspecto a la sociedad. ¡Vete para otro lado! ¡Ay, señor! ¡Ay, está bien! ¡Ay, señor! Tiene aquí todo su dinero regado, pero yo se lo voy a recoger, ¿ok? Aquí le voy a poner en su gorrita. Además, también le voy a dar un billete para su desayuno. Espero esté bien. Que tenga buenas tardes. Muy buenos días, señores. Bienvenidos. Buenos días. Ani Salinas, mucho gusto. Tal vez usted no es el... Ah, no, señorita. No soy. Me está confundiendo con alguien más. Enrique González, para servirle. ¿Y usted cómo se llama, amigo? Lo siento, señor, pero ese comentario no amerita en este instante. Señorita, ¿usted es...? Alejandro Hurtado. Mucho gusto. Como ustedes sabrán, hoy vamos a elegir al nuevo gerente de la empresa. Por eso hemos seleccionado a nuestros mejores empleados. Contamos con la presencia de la señorita Ani Salinas, encargada de ventas, que ha ganado el premio de ventas durante 6 años consecutivos. También tenemos al doctor Enrique González. Ha realizado sus estudios de manera internacional y ha realizado muchas conexiones de manera internacional con la empresa. También contamos con la señorita Alejandra Hurtado. Ella es la hija de doña Carmita, la encargada de limpieza. Se ha graduado con honores del Colegio Fiscal Simón Bolívar y ha colaborado con la empresa en múltiples ocasiones con su mamá. Bueno, señores, yo les dejo para que ustedes se conozcan mejor y ya después empezaremos con la entrevista. Tengan paciencia, por favor. Pasen nomás. Yo no sé qué haces aquí en realidad. Ni siquiera tienes experiencia para este trabajo. Lo único que sabes hacer es limpiar nada más. ¿Por qué no vas a buscar a tu mamá para ponerte a hacer las cosas? Estás perdiendo el tiempo aquí. Uf. ¿En serio que sí, chica? O sea, yo no entiendo qué haces aquí. Tú no estás a nuestra altura. Deberías estar en la calle limpiando, que es donde pertenece. Es más, la puerta está bien grande, te puedes ir. Vamos. ¿Saben qué? Ustedes tienen razón. Yo no estoy preparada y... Ustedes son las personas correctas para este puesto. Lógico que somos las personas correctas para este puesto. Tenemos la mejor educación. Y aparte de eso, nosotros sí somos profesionales. Tú lo único que sabes hacer es limpiar y nada más. Anda y busca los baños para que te pongas a limpiar. Ush. Encima de eso llevas un perfume tan barato. Señores, la empresa les ha preparado un refrigerio. Por favor, acompáñenme. Lamento mucho que tenga que esperar, pero la empresa les ha preparado unos ricos bocadillos para que los disfruten. Con permiso. Pase adelante. ¡Ay, no! Justo hoy día empecé mi dieta. Ay, pero bueno, va a tocar pecar un poquito. Mmm, y están riquísimos. ¡Ay, no! ¡Qué desagradable! Encima viene con basura. ¡Ay! Yo no entiendo cómo pueden permitir pasar este tipo de gente. ¡Uy, no! ¡Qué desagradable! Joven, tengo mucha hambre. Deme algo que comer. Claro que sí, claro que sí. Por aquí tengo algo. ¡Aquí tienes! ¡Cómetelo! Señorita, ¿tiene algo que comer? Tengo mucha hambre. ¡Ay, no! ¿Por qué mejor no te retiras del lugar? ¿Acaso no te das cuenta que no le das un buen aspecto? ¡Ay, qué horror! Sí, señor, lárguese. Amigo,
Mire, sírvase. Aquí está mi comida. No es mucho, pero sí le servirá de algo. Muchas gracias, señorita. Le agradezco. Muchas gracias, sí. Amigo, le voy a pedir algo. Mejor retírese, porque estas personas van a llamar a seguridad y no va a pasar un buen momento, por favor. Ya, señorita, gracias. ¿Y cómo le decimos a la amiga? La Madre Teresa de Calcuta. Mira, si te sigues juntando con ese tipo de gente, nos vas a perjudicar a todos. A ver, yo solamente hice lo correcto. El señor quería comer y yo solo le di de mi comida. Ay. Lamento mucho la demora. Ahora sí, vamos a empezar con la entrevista. Esta consta de una sola pregunta y es la siguiente. ¿Se considera usted una buena persona y por qué? ¿Quién desea contestar la primera? Yo. Obvio me considero una buena persona. Porque he estudiado en las mejores universidades. Y aparte de eso, obtuve una beca. Y sin embargo, cuando mis amigos han necesitado mi apoyo, he estado ahí sin pensarlo dos veces. Creo que es mi turno de responder. Yo me considero una buena persona porque mis padres me inculcaron una buena educación. Aparte de eso, tuve un doctorado en el extranjero. Apoyo a las personas cuando más lo necesitan. Y voy a misa todos los domingos como Dios manda. Señorita Hurtado, dígame, ¿usted se considera una buena persona? La verdad es que no. Yo no me considero una buena persona. ¿Qué? ¿Pero por qué? A lo largo de mi vida me he equivocado muchas veces. Otras, no he dicho la verdad para sacar fondos para mis estudios. Y tampoco le he dicho la verdad a mis hermanos para no apoyarles. Así que no me considero una buena persona. Bueno, señores, ya hemos terminado la entrevista y puedo decirles que ustedes dos han sido eliminados. ¿Qué? Claro que sí. La nueva gerente es la señorita Hurtado. ¡Ay! Eso no puede ser posible. ¿Pero por qué? Chalo, quiere decirte tres reglas. Honestidad, ellos se llevaron mi plata. Bondad, no me quisieron dar su comida. Y sinceridad, ellos dos son un par de mentirosos. Bueno, ya escucharon al jefe. Por favor, retírense. Pero nosotros tenemos los conocimientos para poder trabajar. Señorita, retírese o llamo a seguridad. Pero... ¡Señor, por favor, retírese! Ay, ¡esto no es justo! Muchas felicidades, señorita Hurtado. Gracias, gracias, de verdad. Muchísimas gracias.